Medalla de plata para Marilady Paulino en los 400 metros de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Saludos amigos, de esta manera iniciamos el contenido de este momento, en este día, viernes 6 de agosto, fecha histórica para la República Dominicana. En el 2003, Félix Sánchez se lleva la medalla de oro en los 400 metros con valla en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2013. En el 2012, dos medallas, el oro de Félix Sánchez y la plata de Luguelín Santos. Y ya en este 2021, en Tokio 2020, Marilady Paulino se lleva la medalla de plata en los 400 metros planos. Recordando que la medalla de oro lo conquistó la actual campeona, que repite, Shawn Miller, quien hizo un tiempo de unos 48 segundos, señores. Siempre lo dije, para Marilady quedar en el podio, debe bajar su tiempo de 49.50 a 49.30, 49.20, por esos lugares, para que ella pueda optar por una presea, y lo conquistó, lo logró esta mañana del viernes 6 de agosto. Todo un país se detuvo para ver la carrera de Marilady Paulino, quien es doble medallista de estos Juegos, la única atleta, hombre o mujer, que ha conquistado dos medallas de Juegos Olímpicos en una misma cita. Lo logró el 31 de julio con el relevo mixto 4x400 y ahora lo hace el 6 de agosto con lo que es su prueba individual, los 400 metros planos. Además de que tres de las cuatro medallas hasta el momento, porque queda pendiente la medalla de bronce que va a disputar el equipo de béisbol, en esas tres medallas han estado involucradas mujeres. En el relevo mixto, Marilady Paulino y Anabel Medina. En halterofilia, con Crismery Santana, medalla de bronce. Y también ahora Marilady Paulino con esta medalla de plata. La República Dominicana está de fiesta. La entrega de la medalla para Marilady Paulino lo hizo una persona que lo ha hecho ya en dos ocasiones con esta. Primero fue a Crismery Santana, ahora a Marilady Paulino, el licenciado Luis Mejía Oviedo, miembro COI, expresidente del Comité Olímpico Dominicano y presidente de Centro Caribe Sports, hizo entrega de la medalla de plata para Marilady Paulino en una premiación muy emotiva, donde Shawn Miller, repetimos, de Bahamas, fue la conquistadora nuevamente de la medalla de oro. La medalla de plata a Marilady Paulino y la medalla de bronce recayó en Alison Félix, quien fuera la medallista de plata de Río 2016 y que este año logra clasificar luego de haber dado a luz a su bebé. 35 años, Alison Félix, de Estados Unidos, y logra clasificar y logra su espacio también durante los tryouts en los Estados Unidos con su niña y su esposo presente en el Estadio Nacional de los Estados Unidos, y en este Tokio 2020 se va con una medalla de bronce. Es muy probable que para el 2024, en tres años, Marilady Paulino entonces sea la reina de los 400 metros, siempre que Dios esté con ella. Siempre lo ha dicho. Bueno, luego que terminó la competencia, ella presentó una fotografía en sus zapatillas que dice grabado: Dios es mi guía. Dios es mi guía. Amén. Siempre presente con la palabra del Señor Jesucristo. Además de que AFP, la agencia francesa de prensa, tomó una fotografía que creo que es la foto del año, donde ella muestra la bandera y muestra la Biblia, y ella inclinada dándole gracias al Señor Jesucristo por haber logrado una presea olímpica. Ella siempre lo dijo: lo que Dios decida es lo que yo voy a recibir. Si es una medalla de oro, bienvenido. Si es de plata o de bronce, y si no me gano ninguna medalla, también bienvenido será, porque ha sido la voluntad de Dios. Y Marilady, creo que Dios premió a Marilady por su fidelidad, por su amor, y además porque nunca se doblegó ante las adversidades y ante las pruebas que Dios Jesucristo le puso durante todo este camino. Un año tiene Marilady Paulino, la nativa de Nizao, en esta prueba de 400 metros. Ella viene haciendo lo que es el crossover de balonmano a lo que es el atletismo. Ella era atleta de balonmano, la descubrieron varias personas, entre ellos el ex vicepresidente y ex ministro de deportes, Jaime David Fernández Mirabal, la descubrió también y la pudo llevar a lo que es el atletismo, y hoy se ven esos frutos. Medallista de plata, única atleta, hombre o mujer, doble medallista en unos mismos Juegos Olímpicos por la República Dominicana,
y se une al doble campeón olímpico Félix Sánchez y al doble medallista de plata en ambas ocasiones Luguelín Santos, y en ser los únicos atletas dominicanos en obtener en sus manos dos medallas de Juegos Olímpicos. Y hay que decir que esta es la medalla número 11 para la República Dominicana. Llegamos a Tokio 2020 con 7 medallas, iniciando con 1984, Pedro Julio Nolasco en boxeo con una medalla de bronce. Seguimos con Félix Sánchez en el 2004, la medalla de oro, aquel que abrió las puertas para que la República Dominicana esté en el mapa deportivo a nivel mundial. En el 2008, dos preseas más, oro de Félix Díaz en boxeo y plata con Gabriel Mercedes en taekwondo. En el 2012 ya sumamos dos medallas más para totalizar 6, el oro y la plata en Félix Sánchez y Luguelín Santos en atletismo. Y en el 2016, la séptima medalla, ya en el último día prácticamente, Luisito Pie en taekwondo obtiene la medalla de bronce. En este 2021, en Tokio 2020, 4 medallas, 4 preseas tiene la República Dominicana. Iniciamos con Zacarías Bonat, la primera medalla para halterofilia de la República Dominicana en Juegos Olímpicos. Medalla de plata también para el relevo mixto 4x400, una prueba que debuta en Tokio 2020 en los Juegos Olímpicos. También medalla de bronce, la número 10 a nivel general para la República Dominicana, y la segunda para halterofilia para Crismeri Santana en la división 87 kilogramos, y ahora la medalla de bronce con Marilady Paulino en los 400 metros femenino de atletismo. Marilady Paulino, hay que recordar ese nombre, ha venido con un crecimiento enorme. Única mujer que en 3 ocasiones, bueno, única mujer que ha corrido 49 segundos. Lo hizo en Huelva en el mes de junio. Lo hizo en la semifinal de esta prueba hace unos 3-4 días. Y hoy viernes 6 de agosto, vuelve Marilady Paulino a correr 49 segundos, 49.20. Fue lo que corrió Marilady Paulino, nuevo récord nacional. Y cada vez que va corriendo Marilady Paulino, va superando su propia marca en tiempo en los 400 metros. Es muy probable que podamos ver o que veamos a Marilady Paulino también corriendo los 200 metros, recordando que ella ha sido la especialista de esta prueba, incluso ha tenido muchísimos lauros en los 200 metros y que su mayor entonces ha sido en los 400 con esta medalla olímpica, al igual que en el relevo mixto 4x400. Felicitaciones a Marilady Paulino, pero no puedo olvidar de su entrenador Yacen Pérez, el cubano. Yacen Pérez, no se olviden de ese nombre, su entrenador Yacen Pérez. Felicitaciones también para Yacen Pérez, la Federación Dominicana de Atletismo, para su madre en Nizao, para sus familiares y para todo el país, la República Dominicana, que con Marilady Paulino han disfrutado la mañana de este viernes este logro. Espero que usted pueda compartir y disfrutar este video, además de dar like y suscríbase a mi canal si aún no lo ha hecho y active la campanita.